ahora en Jamundí una manifestación de los estudiantes de la institución educativa Simón Bolívar, sede Pablo VI. Están reclamando las mejores condiciones para las instalaciones de la sede Pablo VI. Están reclamando que se les repare los salones, las goteras. Costumbre que en el municipio de Jamundí cada semana se presente una manifestación de estudiantes reclamando condiciones. Le recordamos a la comunidad que Jamundí en este momento tiene una situación gravísima en la educación. Hay cerca de 2.000 niños por fuera del sistema educativo a los que la alcaldía le ha cerrado las puertas. Cuando las madres han ido a reclamar un cupo, solicitar un cupo, les dicen que no hay cupos y no se los dan. La personería ha tenido que presentar 750 solicitudes y hasta el momento hemos presentado 420 acciones de tutela para que les garanticen el cupo. Jamundí en la actualidad no cuenta con transporte escolar y algunos niños tienen que caminar entre 2 y 3 horas, los niños de la zona rural. Hay algunos niños que desde que se iniciaron las clases no han ido un solo día al colegio porque sus padres no tienen para pagar el transporte. Y hay familias que no tienen solamente un niño, ni dos, sino hasta 3 niños. No tienen con qué pagar el transporte. Entonces, ¿cómo pueden competir nuestros jóvenes para la universidad pública si no le entregan las condiciones para que se preparen en la básica? Muchísimos colegios no cuentan con profesores, no cuentan con pupitres, algunas escuelas. Hay escuelas que no cuentan con servicio de agua potable. La personería ha tenido que presentar acciones de tutela para garantizar que el municipio le instale el sistema de acueducto. Hay instituciones educativas que no tienen energía eléctrica. Realmente lo que se presenta en Jamundí es una crisis impresionante en la educación. Y hasta el momento, mucha gente lo sabe, pero nadie dice nada.
maní, jefe. Por mi jefe. Recordamos que los estudiantes de la institución educativa Simón Bolívar, sede Pablo VI, se están manifestando porque desde hace 2 años tuvieron un encuentro con el gobierno local en el que les prometieron que iban a reparar las instalaciones. Hay muchísima gente que reclamó que con el superávit de 26 mil millones de pesos que tuvo el municipio para el año 2020, que se ejecutaría en el 2021, y aprovechando que no había presencialidad en la educación, están exigiendo que se invirtiera ese dinero en las escuelas. Pero no fue así. No se sabe para dónde se fue ese recurso, y hoy la mayoría de las escuelas de Jamundí están en unas condiciones indignas, unas condiciones que no son para nuestros niños recibir sus clases. Llevan aproximadamente 2 meses desde que iniciaron las clases y no han contado con las clases todos los días porque permanentemente deben interrumpirlas por las condiciones en las que se presentan. En algunas escuelas no hay profesores, en otras escuelas no hay pupitres, en otras escuelas tienen que hacer pico y placa para los niños. Hay escuelas en las que los niños van 2 días en la semana, no cuentan con el transporte escolar. Hay niños que tienen que caminar entre 2 y 3 horas en la zona rural.
Desde la personería estamos acompañando esta manifestación. Algunos padres de familia solicitaron el acompañamiento de la personería porque les habían informado que la policía iba a llegar y no les iba a permitir esta manifestación. Y nosotros como Ministerio Público estamos aquí garantizando que ellos puedan manifestarse pacíficamente. La manifestación es un derecho fundamental. Les recuerdo a todos los jamundeños que la personería municipal ha tenido que presentar cerca de 400 tutelas para garantizar los cupos de los niños, porque la alcaldía les ha negado los cupos. Cuando los padres de familia van a pedir un cupo para sus niños, le dicen sencillamente que no hay cupos. Y hemos presentado más de 700 solicitudes de cupos de manera directa a la alcaldía, y hemos presentado más de 400 acciones de tutela. Hemos presentado 37 acciones de tutela para garantizar el transporte escolar.
momento los padres de familia y estudiantes de la Pablo VI ingresan al Consejo Municipal para solicitar ser escuchados y acompañados en sus peticiones de reconstrucción y de condiciones dignas para sus hijos, para los estudiantes. Están reclamándole a la administración que invierta en la educación, que repare las instituciones educativas que están que se caen. Durante 2 años que hubo virtualidad en la educación, no se acordaron de invertir un solo peso en las instituciones educativas. El municipio de Jamundí pasó del año 2019 al 20 con un superávit de 20 mil millones de pesos, y el año 2020 pasó al 2021 con un superávit de 26 mil millones de pesos. Muchísimas personas reclamaron a la administración municipal que esos recursos, 20 mil millones y 26 mil millones, o sea 46 mil millones de pesos, fueran invertidos en las escuelas, que fueran invertidos en la educación, pero no fue así, no hicieron una sola inversión. Hay instituciones educativas sin pupitre, instituciones educativas sin maestros, sin agua, sin tableros, no tienen transporte escolar, no todos los niños reciben PAE. Están exigiendo unas condiciones dignas, unas condiciones mínimas, unas condiciones de humanidad.